imagine me and you. I do. I think about you day and night. It's only right to think about the one I love and hold them tight. So happy together. If I could call you up and miss the dime, would you say you belong to me and ease my mind? Imagine how the world could be so very fine. So happy together. El detalle del encabado ahí. Entra el cuchillo. Parte de arriba, no sé si se aprecia. Tuve que soldar esa pieza en esta para que haga esa terminación. Y ahora la tengo que restar. ¿Cómo anda, gente? Bueno, ahí estamos terminando el mango, falta pulir. Acá en el fondo, esta es una arandela de un espesor, es metálica, un acero feucho. Lo que se le hizo un baño de plata y se le dio esta forma rústica. Esto es todo plata. Se le hizo también un baño de plata. Y ahora procedemos a cortar lo que sería la espiga que sirvió para prensar el mango. Pero se me ocurrió una idea. Vamos a ver si la espiga la podemos cortar un poquitito y agregarle esta esfera. Porque el cuchillo... donde va a descansar el cuchillo va a ser un imán de neodimio acá arriba y el imán va a agarrar el cuchillo y lo va a mantener así, ¿no? Después le voy a mostrar cómo queda la cajita que viene. Pero el problema es que esto es un metal que se oxida, es un metal trucho. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacerle un baño de plata a la esfera, luego cortamos la espiga a medida y enroscamos. En realidad tiene rosca. No sé si se alcanza a ver. Entonces sí quedaría la terminación. Después al pulirlo, bueno, quedaría terminado el cuchillo. El cuchillo tiene de este lado un perno de bronce. Que al agarrar el cuchillo con los ojos cerrados, tocando el perno, sabemos que el filo va a estar para abajo. Se le agregó el perno de ese bronce que el otro lado no lo tiene. Bueno, esto sería... de un diafragma, un calefón, usamos. Esto es una suela de zapato que nos sobró. Estas dos arandelas son de suela de zapato. Esta es una madera que tenía del árbol de la puerta de mi casa, que ya lo sacamos. Y esto un cuerno. Así que, bueno, la hoja es bastante larga, de acero de carbono. Hoy acá es un día de humedad de merda. Así que, por suerte está cubierta también para que no se oxide. Bueno, vamos a proceder ahora a... platear la esfera. Vamos a ver qué sale de esto. Bueno, vamos a ver si podemos un poquito de capante. Vamos a poner un poco de agua al descapante.
hacerlo con mucho cuidado porque la pieza esta tiene un metal que enseguida se quema. Ahí tenemos una esfera perfecta, plateada. Falta un poquitito acá abajo para cerrar lo que es el todo el contorno. No es fácil, ustedes se creen que hacer esto es fácil, pero ya arruiné como 4 esferas. Así que en la quinta se aprende. Ahí queda la esfera de plata como tiene que ser. No sé si... A ver si esta ya está fría. Fíjense. ¡Ah! Quema. Vamos a ponerla acá. Esta es una de las que se arruinó por no saber administrar el fuego. Esta quedó perfecta. Así que como está ahí, se saca, se pule, va a resaltar la plata y tenemos la esfera de plata. Bueno, ahí van a poder apreciar que tenemos las esferas del mismo material que la arandela. Ahora vamos a proceder a cortar el sobrante para que la esfera se una a la arandela. Bueno, ahí se cortó la rosca. Acá lo que hacemos es enroscar. Obvio que eso lo vamos a reforzar con un poco de pegamento. Entonces, si ya nos queda, nos sirve. Obvio que esa espiga está soldada, tranquilamente se puede usar para tuk tuk tuk. Y ya les vuelvo a decir, esto es para que el cuchillo descanse con un imán de neodimio. Ya lo van a ver cómo queda. Le voy a mostrar la caja que estoy armando. Pero no se pierdan algo, no se pierdan algo. No se pierdan algo que le voy a mostrar. No se pierdan a mi compañera de trabajo. ¡Rosy! ¿Qué pasa, mami? ¡Wow! Bueno, en fin. Eso tiene que quedar súper califragilístico. Y ahí quedó. Un cuchillo para gobernar a todos. Este es el cuchillo de Sauron. Falta pulir, ¿eh? Falta pulir, amigo, el mango. Bueno, ahí quedó el soporte del cuchillo. Ya van a ver la cajita que le hice. La verdad que es una hoja que era de mi suegro, me la regaló mi suegra, y la verdad que valía la pena encavar, porque una hoja de 3 milímetros, acero del carbono, muy linda, muy linda. Es cómodo, lo hice especialmente con la medida para mis dedos. Dejé esta parte más anchita para tener agarre y tiene una formita que se adapta a mi manito. Yo soy de tener manos grandes, así que me ha pasado que he comprado cuchillo y me ha sobrado, pero bueno, vamos a ver qué carajo pasa. Pero ahí quedó la cola plateada. Bueno, esta es la caja donde va a descansar el cuchillo. La idea es que el cuchillo entre y quede, bueno, ahí queda loco, ¿no? La idea es que entre y quede colgando acá de la esfera, ¿no? Pues, así que lo que vamos a hacer, vamos a proceder a agregar el imán. ¡Imán! Donde va a tomar el cuchillo. Así que utilizamos los clavitos de bronce y empezamos. Listo. Y torti.
arriba. No recuerdo cómo carajo iba el imán. Ahí. En teoría esto tendría que quedar. A ver si ahí se ve. Ahí se ve. No sé si alcanzan a ver. Vamos a abrir más la imagen. Para que me fui al carajo. Ahí está. Si no tuviera el imán, este cuchillo estaría caído, ¿no? En cambio, el imán lo que hace es posicionarlo en su lugar. Vamos a terminar la caja y después vemos. ¡Wow! ¿Se entiende? Perrito acá. ¡Hola! Vamos a ver si se entiende. Ponemos ahí. Quedaría ahí. ¿Qué le parece? Espectacular, mirá. El cuchillo de Sauron. Mirá. Ese cuchillo no lo deben tocar las mujeres, porque destruyen todo lo que es acero al carbono. Diría el abuelo Polo. Bueno, vamos a terminar la cajita a ver qué onda. Bueno, esto funcionaría más o menos así. Como pueden ver que... ahí estaría el cuchillo. No sé si uno lo saca. Hay que terminar la caja, ¿no? Y hay que terminar el cuchillo también, ¿no? Entonces, uno lo deja ahí. Ahí va. Ahí va a descansar mi super cuchillo. ¿Qué te pasa? Espectacular esto.